Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta parroquia de la Santa Cruz. Y mira, que este marco nos sirva de referencia para ver la primera cruz que llegó aquí durante la conquista hace más de 500 años. 508, por allá así, donde llegó la fundación de este lugar. Y aquí se celebró la primera misa para aquella comunidad que está siendo transformada. Pues sí, bienvenido a este lugar donde tú encontrarás paz, encontrarás el amor de Dios y toda una reflexión acerca también de la manera en la que el pueblo de México fue evangelizado. Hoy vamos a hacer oración, hermano, y una de las maneras de hacer oración de la misericordia es llevarlo a cabo a través del Vía Crucis. Durante la semana vamos a tratar de hacer tres estaciones en reflexión para obtener la misericordia del Señor. Que vayas adentrándote poco a poco en la misericordia de nuestro Padre, porque Él es bondadoso. Recuerda que en la oración tienes 15 segundos para hacer un ofrecimiento, algo que quieras cambiar. Y que hoy, meditando el Vía Crucis, en estas primeras estaciones, vayas viendo esa misericordia amorosa del Señor y cómo es un pasaje en tu vida, el mismo Vía Crucis. Ese mismo Vía Crucis representa el caminar de tu vida. Vamos gustosos a ponernos en presencia de Dios. Bienvenido a la hora de la misericordia. Bienvenido a Ordis, la plataforma católica. Pues aquí estamos, querido hermano. Ya estamos aquí en esta parroquia de la Santa Cruz, donde aparecen siempre las estaciones en toda la orilla de la pared o de la simetría de la Santa Parroquia. Cada imagen representa uno de los problemas mayores que tuvo nuestro Señor y son momentos complicados. En la primera estación vemos el juicio injusto, donde Jesús es juzgado de una manera terrible, una manera con testimonios falsos. ¿Cómo podemos traspasar esto a nuestra vida, querido hermano? Bien claro lo dice la Escritura, no des testimonio falso porque es algo que yo condeno. Jamás des un testimonio falso ante los demás, porque sirvió de marco para que Jesús fuera juzgado de una manera injusta. Jesús es condenado, es golpeado, es lastimado, es abofeteado. Sin embargo, siempre se mantuvo callado, como oveja al matadero, dicen. Ahí vemos el imperialismo de los romanos, la injusticia del mismo Sanedrín. En todo momento sintiéndose asustados porque estaba Jesús ya presente. Su poca visión, su poca manera de entender la Sagrada Escritura lo llevó a esto. No entendían lo que estaban viviendo. Jesús que llegó a hacer milagros es ahora condenado. Un Jesús que llegó a salvarles la vida, a aventar a un lado a los cerdos con todo y el demonio que traían dentro. Ahora el Señor era acusado y se sentían lastimados. Preferían que estuviera el demonio ahí a que fueran liberados y querían el materialismo de sus mismos cerdos y por eso también lo expulsaron. Mira, querido hermano, estamos muy, muy engranados a este ministerio tan hermoso que nos presenta la Iglesia en el caminar de las estaciones para que de manera reflexiva el amor de Cristo que se entrega por ti, por mí, por todos los que quieran acercarse. Para todos está abierta la misericordia. Oh divina misericordia, Señor Jesús, en ti yo confío. Vámonos a la segunda estación, hermano. Y aquí contemplamos, hermano, la cruz que Jesucristo va a cargar.
ha sido condenado a cargar la cruz. Una cruz muy pesada, una cruz que lastimará su hombro, una cruz que desgraciadamente corresponde en mucho a ese entender que es el pecado el que viene él a cargar, donde aparentemente pudiera ser una derrota, él hace un triunfo magistral. Carga con todos los pecados, una cruz muy pesada. Carga con ella, la lleva a su término. Y ahí ves tú también reflejado este momento en tu vida. Todo aquello que te parece difícil y complicado, a veces lo complicas más. Y llegas tú mismo a sentir que la cruz es muy pesada. Te has hecho esclavo del pecado. Había una mentira, hiciste más, dijiste más, la lengua te traicionó, diste un falso testimonio, caminamos a pesar de todo llenos de ira, de molestia, porque nos han dicho lo más simple y lo más sencillo te ha causado coraje y molestia. ¿Has sido infiel? Pues todo eso él lo carga. Si tú te arrepientes y reconoces que Él es el Hijo de Dios, pues querido hermano, divina misericordia, Señor Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros. Dice el Señor, vengan a mí todos los que están cansados, porque mi yugo es llevadero. Entréguenme sus pecados, que yo los he cargado. Y yo los ofrezco al Padre, si tú me amas. Vámonos a la tercera estación, hermanos. Muy bien, hermanos. Aquí ya estamos en la tercera estación. Nos hemos trasladado aquí sobre la misma parroquia con el debido respeto, con todos los que se han reunido ya para reflexionar e ir viendo también la misericordia del Señor. Nos hemos dado cuenta cómo a través de estas estaciones vamos entendiendo también el caminar de nuestra vida. Con la familia, que de repente pareciera que es una cruz pesada, incluso con nuestros amigos, nuestros padres. Sentimos que no podemos, pero ¿sabes algo, querido hermano? Quien se acerca a Jesús, Él carga con todo ello, pero la condición es no pecar. Aquí el Señor ha caído una vez con la cruz a cuestas y el soldado romano lo golpea. Se ve ahí su mano hacia arriba golpeando al amor. Golpea al amor con ese coraje romano que los distinguía por ser especialistas en cargar la mano a quien sufre. Especialistas en hacer dolencia en el cuerpo humano. El Señor no te condena. El Señor te ha salvado. Has hecho algo que te lastime, has hecho que te algo que te, tu conciencia te reclama. Dile al Señor que no quieres volver a caer, que te ayude, por favor, porque el pecado te vence de repente. La caída representa cuando vuelves a caer en el pecado, después de que todo te lo ha dado. Ya te mostré ayer el mar de misericordia. Hoy vamos a entregarnos a Él. Vamos a pedirle que cambie nuestro corazón y que este corazón de piedra que se ha hecho sea transformado en un corazón amoroso como el de Jesús. Vámonos, hermano, a la cruz sufriente, del Cristo sufriente, para pedir misericordia. Está bien, hermano querido, Señor Jesucristo. Aquí junto a la cruz, donde tú desde la hora tercia hasta la hora nona estuviste clavado ahí en el sufrimiento, en la angustia, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aquí, esta imagen que representa al Cristo sufriente, al Cristo que perdona, donde voltea hacia abajo para vernos a todos nosotros, voltea a ver a su madre, al hijo
amado, a ese apóstol amado, que permanece con María en la cruz y no las deja en favor nuestro. Señor Jesucristo, yo confío en ti. Señor Jesucristo, yo confío en ti. Señor Jesucristo, yo confío en ti. Padre, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su pasión dolorosa, ten misericordia de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestro estado. Por su pasión dolorosa, ten misericordia de nosotros y líbranos, Señor, especialmente de ofenderte a ti y a nuestro prójimo. Amén. Aquí haz tu oración, querido hermano, tienes 15 segundos para hacerlo. Y llenos de alegría, amor y respeto, decimos: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Un saludo, querido hermano, y mañana te esperamos para darle continuidad al Vía Crucis. Que Dios te bendiga y te acompañe en tus alimentos. Buen provecho, buena tarde. Hasta luego, mis queridos hermanos del Centro Juvenil. A nuestros padres guías, bendito sea el Señor, que Dios los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.